Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Torres Miranda, del Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, siendo las 10:35 a.m., hoy lunes 21 de marzo del 2022. Damos inicio a la conferencia técnica en el caso NEPR-MI 2020-0001, tarifa permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Esta vista está siendo celebrada de forma virtual como medida cautelar para reducir la propagación del COVID-19. Damos la bienvenida a los representantes de LUMA, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Así también a las personas que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Durante la mañana de hoy nos acompañan el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Delis. Y los comisionados asociados, Ángel Rivera de la Cruz, Buenos días. Lilia Mateo Santos, Buenos días. Ferdinand Ramos Sogard Buenos días. y Cilia Ugarte Araújo. Buenos días. El 15 de marzo del 2022, LUMA presentó ante el Negociado de Energía un escrito titulado Motion Submitting Quarterly Reconciliations and FCA, PPCA and FOS Calculated Factors and Request for Confidential Treatment. Mediante dicha moción, LUMA presentó la propuesta de reconciliación de las cláusulas FCA, PPCA y FOS, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2022. Además, LUMA presentó los factores propuestos para dichas cláusulas, a ser vigente durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2022. El 16 de marzo del 2022, el Negociado de Energía emitió una resolución y orden ordenando a LUMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica presentar cierta información pertinente en este procedimiento. Dicha orden ordenó a LUMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica comparecer a esta conferencia técnica para discutir los documentos presentados. Además, la resolución solicitó al público presentar en o antes del 28 de marzo del 2022 sus comentarios y sugerencias por escrito al Negociado de Energía. Dichos comentarios se pueden enviar a comentarios@jrsp.pr.gov a la atención del presidente del Negociado de Energía, indicando el número de este procedimiento. El 18 de marzo del 2022, LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaron al Negociado de Energía sus respuestas a la solicitud de información adicional según la orden del 16 de marzo del 2022. Aclaramos que tanto LUMA como la Autoridad de Energía Eléctrica han presentado versiones públicas de todos los documentos de análisis en apoyo a su solicitud. Los documentos públicos se encuentran disponibles para el escrutinio público en el expediente del caso en la página web del Negociado de Energía. Esta conferencia técnica será conducida en español y será grabada en audio y video. En caso de que parte del personal de LUMA o la autoridad necesite expresarse en inglés, podrá así hacerlo. A tales fines, el Negociado de Energía está transmitiendo esta conferencia técnica en vivo a través de su canal de YouTube, así como una traducción de esta en inglés y en español, para beneficio del público en general. Copia de la grabación de la conferencia técnica se hará formar parte del expediente administrativo del presente caso. Ahora estableceremos las instrucciones a seguir durante la conferencia técnica y luego tomaré el juramento del personal de LUMA y de la Autoridad de Energía Eléctrica que comparecerá ante el Negociado de Energía. Antes de contestar alguna pregunta o dirigirse al Negociado de Energía, todos los participantes deben identificarse para el récord, indicando su nombre y su posición en LUMA o en la Autoridad de Energía Eléctrica. Por favor, mantener su micrófono en modo de silencio mientras no se dirija al Negociado de Energía, para así evitar cualquier disturbio causado por los sonidos de fondo. Basado en la información provista por la representación legal de LUMA, las siguientes personas han comparecido para prestar testimonio. Cuando escuche su nombre, favor decir presente aquí. Based on the legal representative of LUMA, the following personnel is in the technical conference today to provide testimony. Please, when you hear your name, say present or here.
Mario Hurtado, Chief Executive Regulatory Officer. Presente. Ashley Engblom, Vice President Regulatory. Present. Melanie Jeppesen, Director Billing Services. Present. Brian Walsh, Director SSCA. Present. Jocelyn Estrada, Manager Tariffs and Budgets. Presente. Jose Gandia, Supervisor Regulatory Reporting. Presente. Wanda Esteres, Lead PPOA Commercial Administrator. Presente. Licenciada Margarita Mercado, ¿podría confirmar que las personas que mencionamos anteriormente son las que van a prestar testimonio durante la conferencia técnica en el día de hoy? Buen día, sí, confirmado. Muchas gracias. Basada en la información provista por la representación legal de PREPA, las siguientes personas van a comparecer a la conferencia de hoy para prestar testimonio. Cuando escuche su nombre, favor decir presente o aquí. El ingeniero Josué Colón. Presente. Muchas gracias. La ingeniera Mari Carmen Zapata. Presente. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Coto. Presente. Señora Elenia Castro. Presente. Ingeniero Edwin Barbosa. Presente. Señor Nelson Morales. Presente. Licenciada Bolaños, ¿podría confirmar que las personas que acabo de mencionar son aquellos que van a prestar testimonio durante el día de hoy? Buenos días a todos. Se dirige respetuosamente a la licenciada Katiuska Bolaños en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sí, le confirmo que esas son las personas que estarán representando a la autoridad en el día de hoy. Muchísimas gracias. Tomaré el juramento. ¿Afirma usted que el testimonio que dará hoy es cierto, correcto y basado en su propio y personal conocimiento y que, a su mejor entender, ninguna de la información que proveerá hoy es engañosa o falsa? Do you affirm that the testimony that you will provide today is true, correct, and based on your own and personal knowledge, and that to the best of your understanding, none of the information you will provide today is misleading or untruthful? Mario Hurtado. Sí, lo afirmo. Ashley Engblom. Yes, I affirm. Melanie Jeppesen. Yes, I affirm. Brian Walsh. Yes, I affirm. Jocelyn Estrada. Sí, lo afirmo. Jose Gandia. Sí, lo afirmo. Wanda Esteres. Sí, lo afirmo. Ingeniero Josué Colón. Sí, lo afirmo. Ingeniera Mari Carmen Zapata. Sí, lo afirmo. Ingeniero Jorge Coto. Sí, lo afirmo. Señora Elenia Castro. Sí, lo afirmo. Ingeniero Edwin Barbosa. Sí, lo afirmo. Señor Nelson Morales. Sí, lo afirmo. Muchísimas gracias a todos. Que el récord refleje que todas las personas que van a prestar testimonio contestaron en la afirmativa. Ahora quiero preguntar al presidente negociado de energía si tiene algún comentario inicial que quisiera dirigir al público. Ahora le pregunto a los comisionados asociados si tienen algún comentario inicial que quisieran dirigir. No. No en este momento. Tampoco de mi parte. De mi parte no. Muchísimas gracias. Quiero preguntar a la Autoridad de Energía Eléctrica si tienen algún comentario inicial que quisieran presentar en este momento. No, de nuestra parte no. Ok, muchas gracias. Quiero preguntar a Luma si tienen algún comentario inicial que quisieran presentar en este momento. Muy buenos días. Se dirige a la licenciada Margarita Mercado Echegaray en representación de Luma. Y el señor Mario Hurtado se dirigirá al negociado brevemente. Muchas gracias. Adelante, señor Hurtado. Muy buenos días, Mario Hurtado, para el récord de parte de Luma. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días al señor presidente y comisionados del negociado, SAF y consultores.
Estamos acá porque estamos en un momento difícil. Estamos viviendo unos precios internacionales del petróleo que han estado en ascendencia desde hace aproximadamente 24 meses, impulsados por la recuperación de la economía, desde la atenuación de los impactos negativos de la pandemia y los problemas en la cadena de suministro internacional, viviendo un retraso en los volúmenes de producción relativo a la demanda del mercado internacional. Recientemente, las alzas en los precios del petróleo a niveles que no se habían visto desde el 2008 se deben a la invasión de Ucrania por Rusia, que es uno de los productores mayores de crudo. Es importante recalcar, como es del conocimiento de este negociado, que la responsabilidad de Luma es calcular los ajustes trimestrales del combustible y la compra de energía. Los costos de los combustibles son provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica, cuya responsabilidad es generar energía y comprar el combustible requerido para la generación de energía de las centrales eléctricas de la autoridad. El negociado de energía, como el ente independiente regulador, evalúa, modifica y determina el resultado final de cualquier ajuste en las tarifas de los clientes por los costos de combustible y energía comprada. De acuerdo al marco legal y regulatorio de Puerto Rico, Luma ni controla cómo el aumento de los precios de los combustibles impacta directamente las tarifas o la factura de los clientes, ni se beneficia económicamente de cualquier cambio o aumento en los costos de los combustibles de generación eléctrica. Actualmente, los riders por combustible y compra de energía representan más del 70% de la tarifa final a consumidores. Todos los costos de operación y mantenimiento de la red eléctrica provienen de los ingresos producidos por la tarifa base. Es otro componente de la tarifa y esta no ha cambiado desde el 2019. Luma no ha solicitado un aumento en la tarifa base, la cual representa aproximadamente 20% del costo total a los consumidores. Aunque Luma no controla los costos de combustible, estamos muy conscientes del impacto económico que estos costos de combustible para generación puedan tener sobre nuestros clientes. Estamos resueltos a hacer lo que está a nuestro alcance para ayudar a los clientes afectados por el impacto del incremento en la tarifa por estos costos de combustible y estamos decididos a ayudar a nuestros clientes que puedan enfrentar dificultades financieras con un plan de pago de Luma o informándoles de los programas de ayuda financiera gubernamental accesibles. Los clientes pueden informarse llamando al 1-844-888-LUMA-5862, visitar el sitio web lumapr.com o se pueden acercar a uno de los centros de servicio al cliente de Luma. Luma ya ha pactado más de 9,200 acuerdos de pago y apoyado a más de 1,000,000 de subvenciones a familias, tomando aproximadamente 27.5 millones de dólares en asistencia provenientes del Low Income Home Energy Assistance Program, conocido como LHEAP, y el COVID Rental Assistance Program, entre otros. Seguimos empeñados en comunicar estas opciones a nuestros clientes y en asesorarlos. Desde diciembre del 2021, Luma ha promovido estos programas a través de artículos de prensa, postings en los medios sociales y con información que ha acompañado la factura a los clientes. Hemos entregado a través del correo más de 2.2 millones de folletos informativos con esta información que está disponible para nuestros clientes. Y Luma está trabajando con los alcaldes de las municipalidades de Puerto Rico para que ellos puedan divulgar estas oportunidades en sus comunidades también. Luma continuará con estos esfuerzos y enfatiza que sí hay ayuda que se pueda acceder para los clientes que requieran de mayores plazos o ayuda financiera para hacer sus pagos de energía eléctrica. También Luma continúa su apoyo activo a las iniciativas del negociado de energía para acelerar el uso de energía renovable, para reducir la dependencia en el combustible importado para generar electricidad. Parte de la solución a los altos costos de combustible es utilizar menos combustible a través de un uso mayor de energía renovable. Desde que Luma comenzó operando la red, hemos añadido más de 17,000 clientes a la medición neta, para que puedan utilizar la generación distribuida producida por ellos mismos, mayoritariamente con placas solares,
y eso suma una capacidad adicional al sistema de 90 megavatios de energía renovable. En Luma también trabajamos actualmente para interconectar más de 170 megavatios de proyectos a escala grande con contratos ya aprobados por el negociado. Y estamos en curso de hacer los estudios para la posterior interconexión de los más de 800 megavatios de la primera ronda de las solicitudes de propuestas aprobadas por el negociado de energía. Estamos tomando los pasos necesarios para que las siguientes rondas de estas propuestas, en este proceso para añadir más energía a grande escala en Puerto Rico, sean exitosas en aumentar la energía renovable a costos competitivos y con una confiabilidad mayor para los clientes. Estos son parte de los pasos esenciales para la transformación del sector eléctrico que Puerto Rico ya ha escogido. En la actualidad es importante que el sistema se opere de manera eficiente y tomando en cuenta el impacto de los costos de combustible. En este momento el costo de los combustibles líquidos, dice el número 6 y Bunker C, dice el número 2 y Bunker C número 6, también conocido como número 6, por unidad energética, MMBTU, están aproximadamente al doble del costo por valor de unidad energética del gas natural. Y eso no cuesta la diferencia en los costos de mantenimiento y los costos ambientales, que también son menores utilizando el gas natural. Luma, como operador del sistema, trabaja para coordinar las operaciones del sistema con la autoridad y otros generadores para hacer el despacho económico, teniendo en cuenta los parámetros técnicos y las limitaciones físicas del APED. Luma hace esto siguiendo los principios de operación del sistema, aprobados por este negociado, y los procedimientos correspondientes para operación clara y ordenada del sistema. El objetivo de los más de 3,000 empleados de Luma es uno compartido con los otros actores principales en el sistema, y es crear un futuro mejor para Puerto Rico con fuentes de energía más limpias, a costos competitivos y con mayor confiabilidad y resiliencia. Esa es mi declaración inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hurtado. Le pregunto a la Autoridad de Energía Eléctrica si tienen alguna presentación. Buenos días, Katiuska Bolaños, en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica. No, no hay ninguna presentación. Luma, ¿tiene alguna presentación? Buenos días, Margarita Mercado Echegaray, para Record, en representación de Luma. No hay una presentación inicial de Luma. Muchísimas gracias. No habiendo presentación, entonces pasamos al pleno para que comiencen con las preguntas de los comisionados hacia Luma o la autoridad. Sí, gracias, Antonio. Si los demás comisionados me permiten, yo tengo unas dudas con relación a la moción de cumplimiento de orden notificada el 16 de marzo del 2022 por la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo sé que la acabo de escuchar a la representante legal, la licenciada Bolaño. Quizá ella me pueda aclarar esas dudas antes de que los compañeros entren en el aspecto técnico de la vista durante la mañana de hoy. Y una lectura del documento sometido por la representación legal de la autoridad, entiendo que no pudieron suministrar información relacionada a lo que llamamos en la resolución y orden del negociado cuenta de reserva. De mi lectura del escrito, la representación legal de la autoridad alega que no tienen una cuenta de reserva. Sin embargo, la licenciada Bolaño específicamente y el bufete al cual ella pertenece ha estado en estos procesos desde antes que Luma entrara a administrar la red eléctrica. Y tuvimos muchas discusiones en aquellos procesos de diferir los fondos federales, y como parte de esos procesos siempre hablábamos de la cuenta de reserva, que no era otra que nos dijeran cuál era el dinero que tenía en caja, porque el negociado, en vista de cuidar el interés público y tomar las decisiones que habían sido delegadas en este ente por el legislador,
es necesario, ¿verdad?, para una sabia decisión, tener en cuenta cuál es el flujo de carga de la autoridad. Y a eso era lo que nos referíamos. Lamentablemente no nos pudieron suministrar la información. Sin embargo, hicieron la salvedad que tienen el personal necesario para aclarar cuánto tienen en caja, ¿verdad? Si ese es el punto. Así que, licenciada, si es tan amable, es una de las dos preguntas que tengo iniciales, si es tan amable y tiene el personal de la autoridad que nos puede decir el día de hoy cuál es el dinero que tiene en caja la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, señor presidente. Se dirige respetuosamente a la licenciada Bolaños. Eso es cierto. Yo entiendo, ¿verdad?, en discusión con nuestro representado, que quizás es un problema conceptual de cómo se le denomina a la cuenta. Sin embargo, cualquier pregunta sobre la liquidez de la autoridad están los oficiales del Directorado de Finanzas presentes y van a responder a cualquiera de las preguntas. No sé si quiere que en este momento le pase el micrófono a ellos para que le haga las preguntas pertinentes o si será durante la conferencia. Sí, sí, personalmente, este servidor lo que le interesa saber como punto de arranque en esta vista es, al día de hoy, cuál es el dinero que tiene la autoridad en caja. Sí, para eso, señor presidente, se dirige a ustedes el señor Nelson Morales. Sí, buenos días a todos, Nelson Morales para Record. Al 11 de marzo 2022, la autoridad cuenta con efectivo en caja de 1,092.1 millones de dólares. Eso se desglosa de 760.6 millones de dólares que pertenece a las cuentas de servicio de la transmisión y distribución conforme al contrato de operaciones y mantenimiento con Luma. También cuenta, hay una cantidad de 331.5 millones de dólares que representa las cuentas operacionales de la autoridad. Muchas gracias. Excelente respuesta. Y básicamente eso compara, ¿verdad?, con los procesos anteriores en los cuales, aparte de esas reservas que se crearon con la entrada de Luma, las cuentas de la autoridad cuentan entre 300 a 400 millones, lo que usted le llamó dinero operacional. Y esa era la respuesta que quería escuchar. Y está a tono, ¿verdad?, con lo que teníamos en mente de procesos anteriores. Muy amable por su respuesta. La segunda pregunta que tengo para la licenciada Bolaño, en su escrito, usted hace unos argumentos con relación a un deferimiento que se hizo en una resolución y orden por parte de la autoridad a raíz de unas expresiones que hizo la autoridad con la implementación o la aplicación de una cláusula de unos contratos que tienen con el suplido de gas, que cuando no hay gas, pues se activa esa cláusula y podría recuperarse un dinero en caso de que se supla el otro combustible, que en este caso es petróleo. Y entonces el negociado ha diferido cerca de 14 millones en procesos anteriores, esperando, ¿verdad?, porque la autoridad entre en unos procesos, unas discusiones con esos suplidores y dependiendo del resultado, pues el negociado puede tomar la determinación o debería tomar la determinación de que si se recuperó el dinero, pues no se le pasa al consumidor, o si no se recuperó, pues eventualmente permitir a la autoridad que lo recupere el consumidor. Estamos hablando de cerca de 14 millones. Sin embargo, en su escrito, usted enfatiza que desea que en este proceso, durante este trimestre, en este proceso que estamos llevando a cabo, además de la solicitud de cerca de 4.2 centavos el kilovatio hora, se le permita recuperar a la autoridad esos 14 millones, o sea que sería un aumento adicional, aunque eventualmente existe la posibilidad de que si ingresa, pues se le devuelva al consumidor. Ese es mi entendimiento de la lectura de su escrito. Quiero estar seguro que esa es la petición de la autoridad.
Licenciada, buenos días, y señor presidente y comisionado, ingeniero Josué Colón, si me lo permiten, es que a la pregunta del señor presidente del negociado, nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica, debemos aclarar lo siguiente. La moción que se radicó, usted muy bien menciona, nosotros lo que pretendemos aclarar es que cada vez que el negociado, en el ejercicio, ¿verdad?, de su discreción, ha concedido descuentos basados en posibles negociaciones o reclamaciones que la autoridad no ha recibido, lo que ha ocurrido en la realidad es que se nos ha afectado el cash flow, el flujo de caja, nos ha traído contratiempos financieros que el área de finanzas que se encuentra presente en la reunión lo puede explicar con más detalle. Y nosotros lo que queremos dejar como punto importante a la atención de los comisionados y el negociado es que la Autoridad de Energía Eléctrica, sin duda alguna, devolverá a los clientes todo el dinero que nosotros recibamos de nuestras reclamaciones, ya sea reembolso a las entidades federales o a cualquiera de nuestros seguros, una vez nosotros contemos con los ingresos en nuestras cuentas, pero de manera adelantada, si se puede decir de esa manera, cuando nosotros todavía no tenemos acuerdos finales de qué vamos a recibir de las reclamaciones que estamos llevando a cabo, pues la consecuencia directa de ese tipo de acción es que la autoridad no recobra sus gastos operacionales, y eso a lo que redunda es en un problema de flujo de caja y puede poner a la autoridad en una situación financiera extremadamente difícil, ya que no tenemos nuestros recursos, nuestros ingresos, de donde único provienen es de el cobro de la electricidad que producimos. Y si encima de eso no recibimos los ingresos que son directamente relacionados con esa electricidad que estamos produciendo, la consecuencia es un problema financiero. Y esa es la parte que nosotros queríamos aclarar y es la realidad que queríamos presentarle al negociado desde el punto de vista de la autoridad, y de ahí la resolución que lo que radicamos sobre ese particular. Como le mencioné, está la directora de finanzas y el ex director de finanzas de la autoridad, Nelson Morales y Elenia Castro, que también pueden abundar sobre ese particular y por qué la Autoridad de Energía Eléctrica necesita que, y obviamente estamos en la mejor disposición de explicar lo que haya que explicar, pero no el que el negociado conceda unos descuentos que la autoridad no tiene los recursos, porque nos pone en una situación bien crítica, específicamente en la adquisición de combustible. Gracias, señor director, por la aclaración. Estamos muy conscientes de eso. Pero déjeme terminar, si es tan amable, licenciada. Gracias al director por la aclaración y por entender que eso es una prerrogativa del negociado, velando el interés público, velando las finanzas de la autoridad, pero velando también que el consumidor pague una tarifa justa y razonable en el momento en que tiene que pagarla. Por eso, cuando hacemos estos procesos y hacemos estos deferimientos, que de hecho anteriormente hemos hecho deferimientos por sobre 100 millones de dólares. En este caso, usted está mencionando 14 millones de dólares. Eso es uno. Segundo, por eso es bien importante saber el negociado con cuánto dinero cuenta la autoridad en caja. El número que nos contestó Morales hace unos minutos era de sobre 300 millones de dólares. Todos esos son los elementos que el negociado de energía, los comisionados y sus asesores toman en consideración al momento de establecer cómo es que se salvaguarda mejor el interés público al tomar las decisiones con las prerrogativas que muy bien nos ha dado el legislador. Aclarado lo anterior por este servidor, necesito que me confirmen de parte de la autoridad si lo que se está solicitando en esta moción es que, además de los 4.2 centavos que solicitó Luma en representación de la autoridad como reconciliación del costo de combustible y energía, quieren que se incluyan en este momento los 14 millones que se difirieron en
trimestres anteriores? Esa es la respuesta que quiero saber. Buenos días a todos los honorables comisionados. Mari Carmen Zapata, Energía Eléctrica. En los cómputos de los costos de combustible que sometimos a este negociado y a Luma para el ajuste de este último trimestre entre diciembre a diciembre 2021 a febrero 2022, en esa cantidad de dinero que estamos que se calculó para recobrar, no están los 14 millones de dólares. Por eso, la pregunta nuevamente es, además de los 4.2 centavos que se están solicitando por Luma en representación de la autoridad en este trimestre como aumento para recuperar los gastos incurridos en compra de combustible y en compra de energía, se está solicitando que se añadan los 14 millones que fueron diferidos en periodos anteriores. Para aclarar, la respuesta es no. Porque lo único es los 14 millones que usted menciona no están incluidos en los cómputos del recobro que radicamos para este trimestre de diciembre a febrero. Por lo tanto, no está, no lo estamos presentando porque no lo estamos solicitando para recobrar. Así que los 4 centavos cubre todo lo que nosotros radicamos. Ok, pues déjeme, pues quizá la licenciada es la persona a aclarar, porque aquí lo que yo entiendo, le voy a citar el escrito por la representación legal de la autoridad, dice, es por esta razón que la autoridad entiende que el negociado no debe continuar difiriendo costos adicionales por combustible que la autoridad ya pagó y utilizó. En la página, no tiene número, 1, 2, 3, página 4. También dice, es contrario al mecanismo de FCA que el negociado de energía estableciera en la orden tarifaria. Es importante resaltar también que el presupuesto de la autoridad está diseñando teniendo en consideración que todos los costos en los cuales incurra para comprar combustible serán recuperados a través del FCA según aprobado por el nuevo negociado. Luego sigue. Se haga una devolución en el futuro. Llevar las acciones en este orden garantiza el objetivo mayor, que este consumidor recibe el crédito y la misma vez garantiza que la liquidez de la autoridad no será afectada por no recuperar el gasto legítimo ya incurrido. ¿Quiere que le aclare ahora? Claro, adelante, eso es lo que quiero escuchar. Sí, de la moción lo que se desprende es lo siguiente. La autoridad en ningún lugar de la moción está solicitando que se le recobre al cliente los 14 millones. Esa cuantía de junio a noviembre ya está diferida. La única razón por la cual se hace mención en la moción es para hacer una narrativa de cuantías que ya están diferidas. Lo que la autoridad expresa en la moción es que, por favor, no se considere ningún deferimiento adicional. O sea, que cualquier cuantía de diciembre, enero y febrero, que es el tema de esta vista, diciembre, enero y febrero, no se difiera porque son gastos en los cuales ya la autoridad incurrió y necesita recobrarlo para asegurar liquidez. Muy bien, o sea que está aclarado que no están solicitando que se añada los 4.2 centavos la recuperación de esa cantidad diferida de 14 millones en este proceso, lo que significa que la autoridad va a continuar el proceso que entiendo que ya se inició para tratar de recuperar ese dinero. Si se recupera, nunca se le pasa al cliente. Si no se recupera, vendrán acá, le informarán al negociado qué cantidad de esos 14 millones no se lograron recuperar para en un futuro nosotros ajustar los famosos riders para darle la oportunidad a la autoridad que en su momento recupere los gastos incurridos como es parte del proceso que se lleva a cabo aquí en las reconciliaciones. Pues aclarado eso, me siento muy satisfecho con la respuesta de la autoridad. Así que, compañeros, inicialmente yo no tengo ninguna otra pregunta. Pueden seguir adelante. Señor presidente, si usted me permite, quisiera aclarar algo que se hizo mención al principio de su alocución. El que la autoridad solicite que no se difieran los 30 millones, que sería el costo adicional del diésel, diciembre, enero y febrero, no implica de ninguna manera
que se va a ir un aumento por encima de los 4 centavos, porque ese costo de combustible, ya que la cláusula lo dispone de esa manera, ya está incluido en la reconciliación y la proyección de los factores para este trimestre próximo. Por lo tanto, lo que la autoridad solicita no es por encima de los 4 centavos. Claro, lo que nos llevaría, lo que quiere la autoridad es, por favor, negociado, digo, por favor no, negociado. No haga lo que hizo un trimestre anterior y con relación a estos 30 millones, déjelos como parte de la petición. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros vamos a ver durante la tarde de hoy, a ver si es una posibilidad. Y siempre vamos a estar conscientes que el interés público se defiende o permitiendo a la autoridad que recupere los gastos incurridos, pero a su vez que el consumidor pague una tarifa justa y razonable en un periodo de tiempo determinado. Estamos muy conscientes de esa aclaración y le doy las gracias a todos por contestar las preguntas de este servidor, que nos van a ayudar indiscutiblemente a tomar una determinación al final del día. Siempre a favor del interés público. Ingeniero Josué Colón por Energía Eléctrica, señor presidente. Correcto, lo que usted acaba de esbozar es lo que nosotros queremos presentar y lo que hemos pretendido con lo que radicamos la semana pasada, y es alertar al negociado respetuosamente de que en la condición que se encuentra la autoridad financiera y los retos que estamos ahora mismo enfrentando con los incrementos inadvertidos que han sido ocasionados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han disparado los precios de los combustibles derivados del petróleo a precios o a costos no esperados, que el negociado tome eso en consideración, porque el flujo de caja de la Autoridad de Energía Eléctrica se está afectando y nosotros no estamos en posición de poder diferir cualquier gasto operacional que estemos incurriendo como resultado, ¿verdad?, de la energía que estamos produciendo para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite, es la comisionada Mateo Santos para el récord. Escuchando a representación legal de la autoridad y al director ejecutivo de la autoridad, y habiendo visto el documento que radicaron, no me queda claro, primero, el sentido de urgencia o el estatus de las discusiones que esté llevando a cabo la autoridad para recuperar del suplidor de combustible ese dinero que debería estar en la caja de la autoridad y que no se le debería pasar al consumidor, ya que para eso está la cláusula del contrato. No solo el anterior que diferimos para beneficiar al consumidor, sino cualquier partida que corresponda al periodo que estamos examinando. Tampoco me queda claro el orden de magnitud de los problemas de flujo, ya que no los presentaron en la moción, ni siquiera de forma confidencial, y aquí hace un rato solamente nos han dado dos partidas que no nos sirven de punto o no le sirven al público que nos está viendo o escuchando como punto o marco de referencia para entender cuál es la situación de caja de la autoridad. Así que yo quisiera escuchar de los representantes de la autoridad información adicional para nosotros poder poner esos datos en contexto y entender por qué no le podríamos traspasar ese ahorro al consumidor o eliminarle ese impacto al consumidor, si se lo podemos recuperar del suplidor, ya que no cumplió con el contrato, y cuál es el nivel de riesgo de tomar una decisión como esa, que en otras ocasiones, valga la aclaración, la hemos tomado a solicitud de la propia autoridad, incluso en circunstancias en las que lo solicitó, en las que el negociado le tuvo que decir que no, porque a todas luces resultaba riesgoso y el negociado en esa ocasión dijo no. Esto fue cuando estábamos trabajando la situación de los terremotos. Así que yo creo que hace falta más información, por lo menos a mí me hace falta más información y el público se merece mayor información
para poder poner esta solicitud en contexto. Muchas gracias. Sí, bueno, nuevamente, ingeniero Josué Colón por Autoridad Energía Eléctrica. Con mucho gusto, señora comisionada Mateo, la Autoridad de Energía Eléctrica proveerá toda la información que se le requiera. Nosotros, como siempre hemos esbozado, no tenemos ningún propósito de declarar confidencialidad en ninguno de estos procesos que estamos llevando en curso. Están los representantes del área financiera de la autoridad disponibles para contestar cualquier pregunta. Y en relación a la duda que usted presentó relacionado a las reclamaciones que estamos llevando en curso con las compañías suplidoras de combustible, específicamente de gas natural en el área sur, la compañía Naturgy, y en el área norte, la compañía New Fortress Energy. Las mismas las estamos atendiendo con sentido de urgencia. Tenemos un equipo legal y de ingenieros trabajando la misma. Es una transacción millonaria que obviamente no va a ser resuelta en días, por decirlo así. Nosotros estamos trabajando con esto desde el final del año pasado. La oficina de combustible está dirigiendo esos esfuerzos con el área legal nuestra. Y estamos día a día trabajando el asunto, y por eso es que en nuestra petición al negociado es que hasta que nosotros no tengamos una conclusión que sea con final sobre estas dos reclamaciones que estamos llevando a cabo y cuánto esperamos recobrar de ambos contratos, que no se especule a futuro en esa dirección, porque son cuantías considerables que están en discusión. Y nosotros, pues obviamente, oportunamente, tan pronto nosotros tengamos la información, nosotros lo primero que haremos será compartirla con el negociado para que el negociado pueda tomar la determinación que entienda prudente y razonable, que desde nuestra perspectiva será el devolver el 100% de lo que nosotros reclamemos a todos los clientes de energía eléctrica en Puerto Rico. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Creo que alineado con lo que usted acaba de expresar, nosotros necesitamos que antes de que tomemos la decisión de este trimestre, nos entregue la información que no ha surgido de los informes que nos han presentado en semanas anteriores sobre este asunto. La autoridad ha sido excesivamente parca y concisa en la información que ha entregado al negociado, a pesar de que tenemos que entender. Yo no puedo presumir otra cosa, y yo en raras ocasiones presumo algo porque es bien peligroso presumir o asumir algo, pero tenemos que presumir que la autoridad tiene estimados y tiene algún análisis de cuánto espera recuperar y tiene un mayor grado de detalle de lo que le ha entregado el negociado. Así que alineado con esta posición que usted acaba de expresar de que nos van a entregar la información para que podamos tomar una decisión que sea la más beneficiosa, necesitamos detalle. No podemos continuar recibiendo generalidades en las radicaciones de la autoridad. Así que le voy a agradecer encarecidamente que nos radiquen lo antes posible toda esa información que ustedes tienen que tener. Porque si están analizando esta información para esbozar una reclamación, tienen que tener más información que la que nos han entregado. Oportunamente, Josué Colón, nuevamente por la Autoridad Energía Eléctrica, señora comisionada Mateo, ustedes recibirán de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin duda alguna, toda la información relacionada con ambas reclamaciones. Una vez la Autoridad de Energía Eléctrica se sienta cómoda que la información es correcta, que hasta la información y el momento que la tengamos, que es correcta y que se puede compartir con el negociado y que no inducirá al negociado a errar. El propósito de nosotros con tener una información más precisa es que el negociado, en el descargo de sus responsabilidades, pueda tener información correcta que evite que el negociado pueda tomar alguna determinación que afecte no solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, sino en el futuro a los clientes, porque como bien mencionó el señor presidente del negociado, si en algún momento se difiere algún cargo que prospectivamente no ha sido recuperado,
los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica a futuro pues verán una reconciliación adicional para recuperar esos costos. Y nosotros lo que queremos es que lo que nosotros esperamos recuperar sea correcto y lo más certero posible dentro, ¿verdad?, de las variables que están en juego, de manera que el negociado, en la discreción que tienen y en el ejercicio de sus funciones, pueda tomar decisiones correctas y precisas. Así lo haremos y así lo hemos hecho siempre. Muchas gracias. Director, gracias por el compromiso de suministrarnos esa información. Esperamos recibirla antes de nosotros tomar una determinación. Pero me gustaría, ¿verdad?, que después de esta discusión se enmarque por usted y por su representación legal y por todos los compañeros que trabajan en la autoridad en un contexto histórico, que es el que yo creo que se ha discutido, pero quiero resumir. Con ese flujo de carga o uno similar, el negociado de energía llegó a diferir hasta $200 millones y nadie de la autoridad nos dijo que las operaciones estaban en peligro. Eso es un pasado. Si eso ha cambiado, es necesario que nos lo expresen y nos citen y nos hagan referencia a documentación. Porque de lo contrario, nosotros ya tenemos un historial que vamos a utilizar al momento de tomar la determinación. Me parece a mí que por sus expresiones, la gran diferencia, por llamarlo así, sobre esta reclamación y las reclamaciones a fondos federales era certeza de recuperar el dinero. Dicho eso, es necesario que también nos expliquen cuál es su análisis de riesgo para nosotros tomar una determinación. Así que cuento con el compromiso que usted acaba de decir ahora mismo y esperamos que esa información la tengamos en el negociado de energía para tomar una determinación, haciendo la salvaguarda que de no someterse a la información, el negociado ejercerá su discreción y tomará una determinación utilizando, entre otras cosas, la información en el expediente administrativo en este proceso adjudicativo y el historial que nosotros, de nuestras ejecutorias, en un pasado. Gracias, director. Concurrimos con lo que acaba de mencionar, señor presidente. Nosotros, como le mencioné, una vez tengamos la información certera y correcta, la compartiremos con el negociado para que el negociado, como usted bien menciona, pueda ejercer su discreción y según le confiere la ley y poder tomar la determinación que entiendan a su bien. Y pues, desde el punto de vista de nosotros, lo que pretendemos es que el cliente no se vea afectado adversamente con ninguna de las determinaciones que se tomen y por eso es importante que la información que provea la autoridad sea precisa y sea correcta. Señor presidente, si me permite, lo que sucede es que, ¿verdad? Me disculpan, traté de intervenir, porque la comisionada Mateo hizo unas expresiones en relación a detalles de la liquidez de la autoridad. Y aquí está el señor Nelson Morales disponible para contestar cualquier pregunta que ella o el negociado tenga en relación a ese tema. De hecho, y a mí me gustaría, ingeniero José Cruz, nuevamente, que Nelson diera una explicación, aunque sea breve, Nelson, para que el negociado pueda tener la información. Gracias. Antes de que continúe, Nelson, discúlpame. Nosotros ya habíamos pasado, se le preguntó, yo creo, si mal no recuerdo, como parte del proceso, se le preguntó si la autoridad iba a hacer una presentación, se dijo que no. Entramos al proceso de los comisionados a hacer preguntas. Por eso es que yo entro y hago la primera pregunta como, ¿verdad?, como parte del proceso. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un tipo de orden. Después que yo termino mi pregunta, le toca al comisionado Rivera. Yo no sé si el comisionado Rivera y los demás comisionados entienden que se debe hacer la presentación o si quieren hacer las preguntas y esperar entonces, según transcurre, que después eventualmente a través de su pregunta se nos suministre la información o dejar para un turno posterior que se haga la presentación. Se los dejo a ustedes, comisionado Rivera. Usted es el próximo en línea. Le dejo esa decisión a usted. Sí, de mi parte, señor presidente, yo creo que sería más conveniente. Permiso, ingeniero.
De mi parte, señor presidente, yo creo que sería más conveniente entrar en la discusión de las preguntas. Mi primera línea de preguntas iba dirigida en esta dirección, y yo creo que podemos iniciar la conversación con el señor Morales y la señora Castro de parte de la autoridad o cualquier miembro de Luma que tenga información adicional, y si se queda algo que el señor Morales entienda que se deba discutir, pues lo podría traer a la discusión. Esa sería mi recomendación. Pues adelante, comisionado Rivera. Josué Colón por Energía Eléctrica, señor presidente y comisionado. Entiendo que por lo que usted acaba de mencionar, al atender sus preguntas, estaríamos atendiendo la pregunta que la distinguida comisionada Mateo presentó hace un instante. Entre otras cosas, ingeniero, como bien dijo el presidente, también hay mucha información que el negociado necesitaría de parte de la autoridad, y le voy a decir las razones. Negociado toma sus determinaciones basado en la información que tiene en el récord. No pueden ser informaciones, no pueden ser generalidades, no pueden ser básicamente flujo de información incompleta. Tiene que ser algo concreto y tangible, y que se pueda medir, y el negociado pueda tomar una determinación. Como cuando, por ejemplo, la autoridad dice que tiene un problema de caja, pues entonces, más allá de decir eso me crearía un problema de caja, hay que demostrarlo con los datos, y esa es la información que yo entiendo que voy a estar discutiendo con el señor Morales y la señora Castro, y de requerir algún tipo de información adicional, como lo hemos hecho en otras vistas pasadas, se le da un término a la autoridad para que presente esa información, y entonces el negociado poder tomar una determinación antes de final de mes. Esa es básicamente la manera en que lo podríamos trabajar. Y como dije, esto siempre ha sido una conversación entre negociado y sus regulados, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma. Así que, pues, nada, en ese contexto yo creo que pues sería más beneficioso si entabláramos una conversación de esa manera. Concurrimos con lo que usted acaba de mencionar, y la Autoridad de Energía Eléctrica siempre va a estar en la posición de ofrecer la información certera y correcta para tanto nuestras operaciones se desarrollen conforme a nuestra ley y conforme a nuestras obligaciones, e igualmente el negociado pueda descargar su responsabilidad de una manera correcta y sin perjuicio de los clientes de energía eléctrica en Puerto Rico. Así que, Nelson, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, adelante sería el comisionado Rivera con sus preguntas. Señor Morales, buenos días. Antes que todo, voy a hacer una serie de preguntas, comenzando con la agente financiera de la autoridad, pero como siempre hago en todas mis introducciones, las preguntas van dirigidas tanto a ambos regulados, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma. Y el personal que tenga la información, pues la puede proveer, identificándose siempre para el récord. Señor Morales, buenos días. Primero que todo, bienvenido. Placer volverlo a escuchar. Al principio usted nos indicó que había unos 1.092, voy a hablar de números redondeados, el lunes, y yo acabo de tomarme mi té, así que voy a hablar de números redondeados. 1.092 millones de dólares es lo que se dice que tenía en las cuentas, vamos a llamarlas operacional, de tanto de la autoridad como Luma, 760.6, que están destinadas al servicio de transmisión y distribución, 331.5 millones, lo que usted identificó como la cuenta operacional de la autoridad. Antes de entrar a la cuenta operacional de la autoridad, ¿podría describir la razón por la cual esas cuentas están separadas y para qué se utilizan cada una de ellas? Sí, buenos días a todos. En cuanto a la separación de cuentas, específicamente la que están denominadas T&D Service Accounts, eso es conforme al Operations and Management Agreement entre Luma, la autoridad y la P3. Son varias cuentas de servicio que requieren unas reservas adicionales, depósitos, ¿verdad? Dependiendo si es de fondos federales, o mejoras capitales que se van a financiar con fondos federales, pues se solicita X cantidad de reserva para asegurarse de que se puedan sufragar esos desembolsos de manera que no se vea afectado los servicios prestados por los contratistas. De igual manera, hay varias cuentas que tienen que ver con el desembolso de compra de combustible que requiere
¿verdad? O unas reservas de los varios meses, y de igual manera para asegurarse de que haya fondos disponibles inmediatamente para poder sufragar esas facturas. Quería mencionar, ¿verdad?, que y son varios service accounts, ¿verdad?, y todo conforme al Operations Management Agreement. Quería mencionarle que al principio de la conferencia se me había pedido los balances o el balance de caja de la autoridad. Había mencionado millones, 92 millones. Eso en comparación, eso es al 11 de marzo 2022, en comparación al 17 de diciembre de 2021. La cantidad en caja era de 1,187.6 millones. Así que eso demuestra una disminución cerca de 100 millones, o para ser exacto, de 95.7 millones de dólares. Y eso es debido a los desembolsos para la compra de combustible, ¿verdad?, en el precio súbito que hemos evidenciado en los últimos meses, y el timing difference para poder recobrar esa cantidad. Ya reconociendo, ¿verdad?, los mercados, cómo se ven, y esta disminución, ¿verdad?, nosotros hemos determinado responsablemente, ¿verdad?, que toda la cantidad de gasto que incurremos en combustible se recobre lo antes posible. Entendemos la petición de la autoridad, y eso es lo que vamos a estar discutiendo, y vamos a hablar un poco con relación a ese flujo de caja. Me dio 1,187.6 millones al 17 de diciembre. ¿Tiene la división entre lo que sería la cuenta de T&D y lo que sería la cuenta de autoridad para sí, diciembre? Sí, seguro que sí. ¿Cuál sería la explicación? Sí, seguro. Sí, para el 17 de diciembre, los T&D Service Accounts tenían un balance de 714.9 millones de dólares, y las otras cuentas operacionales de la autoridad, 472.7 millones de dólares. Para un total de 1,187.6 millones. Ok, bien. Muchas gracias. O sea que, Para entender ese efecto del tiempo, la cuenta operacional de la autoridad y la cuenta operacional del sistema de transmisión y distribución, según yo me acuerdo del análisis que se había hecho para el contrato, el OMA, para el contrato de Luma hace ya varios, 2 años atrás, se requería ese capital en esas cuentas para crear como un buffer, un cushion, donde, dado el caso de que estos son cuentas que durante el mes tienen unos desembolsos y tienen unos recibos, ¿correcto? Correcto. O sea, a diario la autoridad y Luma, bueno, la autoridad recibe fondos, se distribuyen en otras cuentas, y de esas cuentas se va sacando dinero. O sea, que esa cantidad que se quiere tener ahí es simplemente para asegurarse de que haya dinero disponible para pagar a los suplidores en determinado mes, y que ese suplido no se interrumpa, entre otras cosas. Correcto. Correcto, conforme al Operations and Management Agreement. Exacto. Entonces, de acuerdo a la naturaleza misma de estas cuentas, los balances en esas cuentas van a variar dependiendo, primero que todo, en qué lugar del mes estamos y a qué mes nos estamos refiriendo, ¿verdad? O sea, esa variación o esa variabilidad en los balances de esas cuentas es algo normal a largo plazo. Correcto. Hay okay. Muchos variables, ¿verdad? Pero sí, correcto. Sí, o sea, a lo que me refiero es que es bien difícil comparar dos puntos en el tiempo con estas cuentas basado específicamente en los gastos operacionales, que también son variables dentro del mes y de mes a mes. O sea, que en ese sentido, tal vez lo que se trata de conversar o se trata de tener es balance suficiente para no corrernos el riesgo de quedarnos sin dinero en un mes específico. ¿Correcto? Correcto. Ok, bien. Usted habló de cuenta de compra de combustible.
según surge de la última revisión tarifaria, la autoridad en aquel entonces había mencionado, se había establecido, de que la autoridad no lleva su contabilidad utilizando lo que se conoce como el Uniform System of Accounts, publicado por la FERC, ¿correcto? Sí, esa representación se hizo, correcto. Ok, entonces, ahora lo que se tiene pues son diferentes cuentas de donde surge. Cuando usted habla de la cuenta operacional de la autoridad de 331.5 millones de dólares, ¿qué se paga de ahí? O sea, o si es una sola cuenta o si son múltiples cuentas, ¿cómo funciona ese flujo de caja de la autoridad? Ahí hay varias cuentas, ¿verdad? Incluyendo lo de nómina, pagos a contratistas, pagos a suplidores, entre otros. Okay. O sea que son cuentas distintas para funcionalidades distintas dentro de la autoridad. Correcto. Y cada una de esas cuentas tiene su propio, no quiero decir margen de reserva, pero vamos a llamarlo margen de reserva por falta de un mejor término. Cada una de esas cuentas, la autoridad entiende que debe tener un margen de reserva específico o simplemente la autoridad toma los 331.5 millones como el margen de reserva global de la autoridad. Eso lo mantenemos siempre velando, ¿verdad? El balance, ¿verdad? Eso es a través de una proyección de flujo de efectivo, que quisiera recalcar que esa información es información pública, semanalmente se publica el 13-week cash flow, y hemos visto, ¿verdad? Y debido a la disminución de diciembre a marzo, ¿verdad? Ahí es que nos llama la atención por la liquidez de la autoridad para asegurarnos de mantener un working capital para poder sufragar todos los gastos operacionales, y por eso que mantenemos la desbozamos nuestra posición en cuanto a eso. Señor Morales, entiendo la posición de la autoridad, no tiene que reiterarla en cada una de nuestras conversaciones. Lo que estoy tratando es de entender dónde está la emergencia. Déjeme refrescar eso. ¿Dónde está la preocupación por parte de la autoridad? Vamos un año hacia atrás. Durante el último año, ¿cuál ha sido el punto más bajo de esa reserva operacional de la autoridad que para el 11 de marzo eran 331.5 millones durante el último año? Si tiene esa información a la mano. No tengo esa información a la mano, pero la trayectoria que lleva, ¿verdad? El balance de la caja del efectivo, que hemos, ¿verdad?, esbozado nuestra preocupación. ¿Podría proveer antes del próximo viernes el punto más bajo y el punto más alto de cada una de estas cuentas operacionales, digamos la cuenta operacional de la autoridad o el flujo de caja de la autoridad y el de servicio de transmisión y distribución? Seguro, sí. Bien, muchas gracias. Entonces, ahorita no, hace un momento atrás, usted habló de la cuenta de compra de combustible. Podría, creo que ese fue el término que usted utilizó. ¿Podría abundarnos cómo funciona esa cuenta si es que es separada de eso que usted llamó la cuenta operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica? Sí, eso es, hay una cuenta que es para compra de combustible, ¿verdad? Como bien conocido como el Bunker C, ¿verdad? Y también de esa misma cuenta se paga lo que es el Fuel Oil Number 6, ¿correcto? Es el mismo, Diesel Number 2. El mismo, Diesel Number 2, right. Y entonces, aparte, hay otra cuenta de servicio, ¿verdad?, que es para todo lo que es purchase power. Pero sí, en cuanto a flujo de efectivo, ¿verdad?, ahí se paga todos los suplidores, ¿verdad?, de ese service account, de fuel, y se reembolsa o se hace un true up periódicamente cuando según requiere, ¿verdad?, que el balance, ¿verdad?, como se ve.
Cuando dice señor, true up. Yo tengo un mencionado, el ingeniero Josué Colón, acá, si me permite. Es que quisiera añadir a lo que Nelson Morales acaba de mencionar y a su pregunta de cuál fue el punto más bajo que estuvo disponible en, ¿verdad?, en las cuentas de la autoridad. Que tomemos en cuenta que los escenarios son distintos. O sea, nosotros estamos ahora enfrentando un escenario incierto. Es tan sencillo como ver cómo han incrementado los costos de los combustibles en 2 meses. Desde $85 que estaba en diciembre, llegó hasta en 170 y pico de dólares el barril que nosotros compramos. O sea, eso es un escenario sumamente peligroso. Y de ahí que nosotros, como menciona Nelson Morales, como hemos visto una disminución en nuestros ingresos, una diferencia de 100 millones en 3 meses, y con la expectativa que tenemos de que el costo del combustible ha seguido incrementándose, ambas situaciones pueden ocasionar una situación extremadamente crítica en nuestras operaciones, y nosotros lo que estamos es alertando que debemos de ser cuidadosos y prudentes en cualquier determinación en esa dirección que coloque a la autoridad en una situación más precaria. Sí. Ingeniero, muchas gracias por su alocución. Sin embargo, no voy a entrar completamente en los detalles, porque eso lo tengo unas preguntas más adelante. Sin embargo, esos 100 millones que usted está hablando es precisamente lo que se está solicitando reconciliar. Estamos hablando de unos 105.5 millones de dólares en gastos adicionales de combustible a lo que se había proyectado, a lo que se había facturado, basado en unos factores que se habían hecho en una proyección de costo de combustible que no fue la que se dio. O sea, uno de los puntos grandes que estamos haciendo es 105 millones en compra de combustible, unos negativos 8 millones, o sea, de devolución en compra de energía. Estamos hablando de casi 97 millones de dólares que se le va a inyectar a la autoridad, déjeme ofrecer eso, que se solicitó inyectar a la autoridad con relación a esa compra de combustible y compra de energía durante el trimestre de diciembre, enero y febrero. Esa es la naturaleza de la reconciliación, y no es tanto que es una merma y hay un éxodo masivo de fondos de parte de la autoridad, es que la autoridad incurrió en gastos adicionales de combustible que no se habían proyectado, y para eso es parte de lo que estamos aquí. O sea, en ese sentido, esa preocupación de esa disminución de los 100 millones que se ve en caja corresponde casi uno por uno con relación a la reconciliación que estamos haciendo. Así que eso es parte de la discusión que estamos teniendo. Lo segundo, con respecto a las proyecciones futuras de combustible, en la reconciliación pasada se estaba proyectando unos 80, 80, 85 dólares por barril, y ahora se está proyectando entre unos 100... se está proyectando entre unos 100... por encima de $130 con relación al diésel, al búnker, y unos $140 con relación al diésel. Así que en ese sentido se está solicitando también dinero suficiente como para cubrir esa proyección de alza que se ha tenido. Y si hemos visto también en los mercados mundiales, de específicamente del petróleo, a pesar de que sí hubo una subida bastante sustancial en los pasados meses, los mercados están dando señales que se están estabilizando y están empezando a retroceder, no al mismo nivel que se había subido, pero más o menos en esa dirección. Así que todo eso que usted nos está hablando es parte de esta reconciliación que nosotros estamos haciendo. Y entiendo la preocupación con relación a los 100 millones de parte de la autoridad, que menciona de parte de la autoridad. Sin embargo, pues se puede, como le dije, no estoy catalogándolo, pero hay una concordancia entre esas dos cantidades. Así que por ahora lo que estamos tratando es de entender ese flujo de efectivo de parte de la autoridad y cuánto realmente es el efecto que se tiene en ese flujo de caja de la autoridad. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Así que muchas gracias en esa dirección. Señor comisionado, quisiera añadirle a lo que usted menciona de los mercados para ilustrarla a la comisión, y yo sé que ustedes también obtienen datos desde otras fuentes, pero el curso que sigue tomando los mercados, a pesar de que sí hubo un pico, luego bajaron un poco, pero desafortunadamente para todos nosotros, nuevamente ha retomado un curso de incremento.
Y en el, por darle un ejemplo, ayer estaba el barril del diésel a 148, el que utilizamos nosotros, y hoy está de un día para otro en $162. En el caso del residual número 6, ayer estaba en 126 y hoy está en 132. O sea que ha vuelto a retomar un alza, por decirlo así, en la disponibilidad de esos combustibles. Y pues todo ese tipo de incertidumbre de que de un día para otro da unos saltos no esperados, ¿verdad? O no era el comportamiento normal, ¿verdad?, de los mercados. Aunque el año pasado consistentemente el combustible subió durante todo el año, como lo vimos, pero no en la magnitud ni en la velocidad en la que ha ocurrido, ¿verdad?, desde que está el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Bien. Muchas gracias por la información, ingeniero. Y esto pues lo vamos a ver más adelante en ese anejo C que envió la autoridad con esa moción del 18 de marzo, donde se tenían las proyecciones de combustible, y por eso es que las proyecciones de combustible se hacen a largo plazo. O sea, no se puede tomar la volatilidad de unos días específicos del mes para proyectar a futuro. O sea, eso varias de las preguntas que se tiene para la autoridad con respecto a ese anejo C va a ser esa proyección, cómo se hizo y dónde surgieron los datos. Así que el negociado, como le dije, trabaja con la información que se le presenta, con la información que se le trae y se radica. Y nada, o sea, son proyecciones que también vamos a ver más adelante en la vista de hoy. Así que, bien, volviendo, señor Morales. Necesito entender la dinámica dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted dice que tiene cuentas donde se pagan a los suplidores. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene facturación durante todo el año, durante todo el mes, y durante todo el mes también se va recibiendo los pagos generalmente correspondientes al mes anterior, ¿correcto? Correcto. Bien, entonces, sacando la morosidad que podría existir para todos los fines y propósitos, la autoridad en ese flujo de efectivo recupera los costos de determinado mes en el próximo mes. Y eso va, y eso entra a las cuentas de la autoridad. ¿Cómo la autoridad hace su distribución de esos dineros que entran por motivo de la facturación y de los pagos por parte de los consumidores? Específicamente, conteste esa primera vez, pero luego la del follow-up. Sí, eso todo se hace basado en una proyección de flujo de efectivo, ¿verdad? Que bien menciona cuánto estamos cobrando semanalmente, ¿verdad?, a través del periodo de las 13 semanas. Y de igual manera, se hace ahí, indagamos entre las áreas operacionales de Luma, como igual de la autoridad, cuando usted espera los desembolsos, sean de nómina, con suplidores, contratistas, y eso se hace una proyección a través de las 13 semanas. Ok, entonces, según lo que me está diciendo, se tiene, entiendo el área de la proyección, pero entonces lo que se hace es que se recibe todo en la cuenta de la autoridad y de ahí se distribuye a las distintas cuentas que se utilizan para pagar a los suplidores. Correcto. Ok, o sea que para todos los fines y propósitos y para los propósitos de esta discusión, la reserva o el margen de reserva, si vamos a llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, ¿cómo usted llamaría esos 331.5 millones? Eso sería el working capital de la autoridad. Working capital. Ok, vamos entonces a trabajarlo con working capital. O sea, que ese working capital de la autoridad, de 300, que está en estos momentos 331.5 millones y estuvo el 17 de diciembre 472.7 millones, es para toda la operación de la autoridad. Se puede interpretar como el working capital de la autoridad para todas sus cuentas, todos sus suplidores, incluyendo combustible. Correcto. Perdón, no lo escuché, discúlpeme. Sí, correcto. Correcto, ok, bien. Entonces, a los niveles de 11 de marzo, los 30 millones que hizo, que vamos a ver más adelante su composición, pero los 30 millones a los que la licenciada Bolaño hizo alusión hace un tiempo atrás,
si tomamos ese balance de 11 de marzo, representaría como un 10% de ese working capital que tiene la autoridad. Correcto. 30 millones de 331 es aproximadamente 10%. Back of the envelope, como le dije, es lunes por la mañana. Bien, ¿cuál es la cuenta típica o el pago típico más grande que hace la autoridad durante un mes? Oh, sin lugar a dudas, sobre combustible. Combustible, ok. Entonces, en el pasado trimestre la autoridad estaba recibiendo entre 180 y 190 millones de dólares al mes en términos de facturación y recobro. Más o menos esa cifra, ¿hace sentido con relación a lo que se ha visto en el último trimestre? Diría que puede ser un poquito más. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, fluctúa de acuerdo a... Pero ese es el renglón. Sí, yo diría que excede más de 200 millones de dólares al mes. Okay. Entonces, ¿en qué momento en el pasado año, como bien preguntó el señor presidente, ¿en qué momento del pasado año la autoridad estuvo en crisis? Porque no tenía working capital. Desconozco, ¿se puede aclarar la pregunta? La autoridad básicamente argumenta que el negociado de energía no debe diferir costos adicionales con relación a la compra de combustible, porque eso podría afectar su flujo de caja. Pero efectos en flujo de caja no es lo mismo que entrar en una crisis operacional. Entonces, la pregunta es si la autoridad ha experimentado algún tipo de crisis operacional en el pasado año basado en falta de flujo de efectivo o working capital. Respetuosamente, comisionado, quiero, si puede definir lo que es crisis. Quiero recalcar que la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra bajo título 3 desde el 2 de julio de 2017. Sí. Un proceso de quiebra. Y por lo tanto, hay una serie de informes que se producen, no solo operacional, sino financiero, que monitorean, ¿verdad?, la salud de la autoridad operacional y financieramente. Bien, entiendo. Okay, bien, ok. Voy a calificar entonces mi pregunta. En vez de crisis, voy a refrasearla. En vez de crisis, voy a refrasearla. Si puede poner el mute en lo que hago la pregunta, porque parece que hay un eco. Voy a calificar mi pregunta. En el pasado año, ¿en qué ocasión o ocasiones la autoridad no ha podido pagarle a alguno de sus suplidores? No estoy hablando de la deuda que está en título 3, porque eso es deuda que está titulizada, que está bajo el título 3. Sin embargo, la autoridad sigue operando como todo quebrado, que puede continuar operando. Durante el pasado año, ¿en qué ocasión o ocasiones no se ha podido hacer pagos a suplidores por falta de working capital y específicamente con relación al combustible? Sí, aquí nosotros hemos logrado, ¿verdad?, pagarle a todos los suplidores y los constructores según los términos de los contratos que llevamos con ellos. Yo creo que donde más reto enfrentamos fue inmediatamente después del huracán María. Y después también sobre de la declaración de emergencia debido a la pandemia, que vimos una disminución en los cobros. Sí, pero eso fueron circunstancias extraordinarias. A pesar de que todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia, aparenta ser que las operaciones de la autoridad se han estabilizado dentro del nuevo normal, lo que yo llamaría el nuevo normal, que es la situación que estamos todavía saliendo de la pandemia. Correcto.
Quiero recalcar que la autoridad se encuentra en un proceso de título 3 o en quiebra y estamos monitoreando, ¿verdad?, la salud financiera constantemente, particularmente semanalmente con, ¿verdad?, los informes que se producen y se publican con el interés de los de los stakeholders. Okay. ¿Podría la autoridad proveer antes del viernes los informes de flujo de efectivo, especialmente con el working capital, digamos, del pasado año? Sí. Gracias. Okay. La autoridad habla del riesgo que existe con relación a quedarse sin flujo de capital si el negociado de energía determina diferir cantidades adicionales. ¿Podría cuantificar o cualificar ese riesgo? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Y a qué niveles estamos hablando? Bueno, obviamente el riesgo de continuar proveyendo, ¿verdad?, los servicios, este servicio esencial al pueblo de Puerto Rico, particularmente con asegurarnos de que necesitamos pagarle a los suplidores de combustible. Okay. Y en el último año, ¿cuántas veces no se le ha pagado a los suplidores de combustible por falta de efectivo? Cero. O sea, ¿se ha pagado puntualmente toda la facturación de combustible a los suplidores? En términos, ¿verdad?, generales, sí, se le ha pagado a ellos. Discusión, ¿verdad?, entre la facturación, etcétera, pero en términos generales siempre hemos comprado, pagado. Claro, vamos, o sea, 1,000 barriles, 1,002 barriles, el precio, eso yo lo entiendo, pero en términos generales, en el último año no ha habido un impago por falta de efectivo a los suplidores de combustible. Disculpa, ¿te puedes repetir su pregunta? Es básicamente una repetición de la misma pregunta. Voy a eliminarla. Ya me la contestó. No ha habido ningún tipo de impago. Porque eso precisamente es lo que estamos haciendo aquí y lo que hemos hecho durante el pasado año con relación a las reconciliaciones de los factores de compra de combustible, especialmente compra de combustible, que ha sido el más volátil, y compra de energía. O sea, el propósito es precisamente proveerle a la autoridad aquellos fondos necesarios para su operación. Pero esa determinación tiene que ser enmarcado en lo que la ley exige que sea justo y razonable. Entonces, la razonabilidad con relación a unas cantidades que se supone que la autoridad ejerza sus poderes y sus derechos contractuales para que sean los suplidores de gas, por falta de ese suplido, que lo paguen, la razonabilidad de recuperar eso de parte de los clientes, pues es lo que se tiene que analizar. Entonces, entiendo que la postura de la autoridad ha sido, o es, basado en la moción de 18 de marzo, que se les recupere de los clientes, y si acaso en algún momento la autoridad recupera algo de sus contratistas de gas natural, pues entonces se le pasará al consumidor en algún momento del futuro. Entonces, la otra cara de la moneda es ¿por qué el consumidor tiene que pagar por algo que se supone que sea pagado por los proveedores de gas natural ante la ausencia de proveer dicho servicio? Entonces, ahí es donde el negociado de energía tiene que efectuar su balance. Y es más, en la resolución que se emitió el pasado diciembre, 30 de diciembre, el negociado de energía le solicitó a la autoridad que proveyera información detallada con relación a la situación que se estaba dando en San Juan. Y lo único que la autoridad dijo, no quiero parafrasear, lo único que la autoridad expresó es que se encontraba en negociaciones
con su suplidor de gas en el área de San Juan. Entonces, la pregunta que surge con relación a esa palabra negociaciones es, ¿podría la autoridad cualificar lo que ellos llaman o lo que la autoridad llama negociaciones, dado el caso de que esto es simplemente enforzando una cláusula penal de un contrato de la autoridad a la cual la autoridad tiene derecho? ¿Podría la autoridad cualificar lo que la autoridad llama sobre negociaciones? Josué Colón, por la energía eléctrica, señor comisionado. Es que me gustaría aclarar antes que Nelson continúe y los demás componentes del equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica contestando su pregunta, que la autoridad en ningún momento pretende el que no se le devuelva a los clientes aquellas cantidades que nosotros recuperemos de las reclamaciones que le tenemos a los suplidores de combustible. Lo que la autoridad presenta y alerta al negociado es que hasta que nosotros no concluyamos esas conversaciones o reclamaciones que tenemos con ambos suplidores, no podemos especular de proyecciones, porque los contratos y las cláusulas que están en los contratos no son específicas como que, mira, si hay esta diferencia, esto es lo que tú me debes. Eso es parte de una negociación y una conversación que se está dando entre la autoridad y ambos suplidores para acordar la cantidad de dinero que nosotros entendemos se nos tiene que devolver. Y como no estamos en ese punto todavía, esperamos estarlo próximamente, de ahí que en las pasadas solicitudes que ha hecho el negociado, nosotros no nos hemos sentido, la Autoridad de Energía Eléctrica, conforme para presentar estimados que luego no sean certeros y ocasionen, por decirlo así, que el negociado o se equivoque en la presunción que pueda hacer a futuro. Y nosotros volvemos, nos reafirmamos en nuestra determinación interna de que nosotros vamos a proveer información certera y correcta al negociado tan pronto la tengamos disponible, que esperamos que sea en las próximas semanas. Ingeniero, muchas gracias por la información. Eso es very helpful. Las cláusulas contractuales, las cláusulas penales de tanto el contrato de Naturgy como el de New Fortress son claras con respecto a cuál es la fórmula que se va a implementar para calcular o qué es lo que se va a implementar para calcular la penalidad. Son claras. Lo que creo que usted me está hablando es las circunstancias que dieron paso al uso de diésel. ¿Podría aclarar si eso es a lo que se está refiriendo con relación a negociaciones y conversaciones? Porque y los costos que nosotros hemos incurrido, que no necesariamente es una diferencia entre un costo de un barril determinado versus el costo del gas natural. O sea, al nosotros cambiar el uso del combustible, las unidades nuestras también incurren en otra serie de operaciones que de ordinario no serían necesarias si estuviésemos en gas natural. Igualmente, las unidades se exponen al estar expuestas a esos combustibles, se reducen las horas que tienen cuando son turbinas de combustión para poder estar en servicio, e igualmente las unidades termales, las calderas, también están sujetas a costos adicionales por las limpiezas y demás trabajos que tenemos que hacer. Pero volvemos, nosotros estamos en esas conversaciones con ambos suplidores. En la reunión se encuentra el jefe de la oficina de combustible y le puede añadir a la conversación que estamos teniendo en estos momentos que no es algo tan sencillo como que el contrato especifica cuál es la diferencia, porque para darle un ejemplo, en el caso de Naturgy, nosotros ahora mismo, por unas diferencias que hay en los factores que se tienen que utilizar para el costo del el derivado del petróleo, el residual número 6 y el diésel, versus lo que hay en el contrato, la reclamación que estamos haciendo en un principio va a estar basada en unos costos, y una vez se actualicen
unas condiciones en el contrato, va a estar sujeto a otras condiciones. Y son varias situaciones que nosotros estamos todavía en conversaciones. En el caso de Natur, en el caso de New Fortress, la conversación también gira en los días específicos en que por causa de New Fortress el gas no estuvo disponible versus unos trabajos que se realizaron en el terminal, las líneas de combustible que debieron haberse realizado unos años atrás y no se habían realizado y se están realizando en estos momentos. Llevamos unas semanas o unos meses realizándolas. Y sí, todo ese tipo de conversación es parte de la negociación. Por lo tanto, no es algo tan sencillo como ir a un spreadsheet de Excel y poner unos números. Ahí, lamentablemente, ingeniero, tenemos que diferir. Las cláusulas penales son sumamente claras en un contrato. Una vez se establecen, es obligatorio para las partes. Yo entiendo que los abogados de la autoridad podrían arrojar más luz en cuanto a eso. Lo que usted me está hablando, entiendo lo que usted me está hablando con otras circunstancias específicas. Sin embargo, estamos hablando aquí puramente de costo de combustible. ¿Okay? El hecho, el mantenimiento, los gastos adicionales que la autoridad pueda incurrir, eso ya se sale del marco en que nosotros estamos trabajando esta reconciliación. Y sí, es bien sencillo en un spreadsheet de Excel, porque básicamente lo que está, las cláusulas penales, en términos generales, lo que dicen, la diferencia, al diferencial o una penalidad será esta. Y básicamente establece claramente cómo es que se calcula. Y a base de eso es que el negociado de energía está, porque es puramente combustible. Las otras cosas accesorias que usted está mencionando tal vez serían periferales y entiendo que podrían ser parte de esas conversaciones. Voy a llamar las conversaciones porque negociar las disposiciones de una cláusula penal pues es un poco difícil. Sin embargo, lo que estamos planteando, lo que estamos mirando es, o según lo que estoy entendiendo, es que en específicamente con relación al combustible, lo que hay diferencia es de parte de Naturgy, de parte de New Fortress y de parte de la autoridad, hay una diferencia entre cuáles son los días que van a aplicar, las horas que van a aplicar y los costos que van a aplicar. Y eso pues se podría entrar en conversación y eso lo entendemos. Sin embargo, pues el negociado tiene que emitir una determinación dentro de sus facultades con relación a la información que tiene en el expediente. Si la autoridad entiende que los estimados que el negociado solicitó no corresponden a lo que la autoridad entiende se podría recuperar, es entonces deber de la autoridad poner a este negociado en posición de emitir una determinación proveyendo los estimados que la autoridad entienda que son los que proceden. Si me permiten ambos, y perdonen que las interrumpa, sin entrar, ¿verdad?, en análisis legal que mencionó Rivera, si es una cláusula penal o no, lo que yo veo es lo siguiente. Si es una cláusula penal, es sencillo, se limita a lo que dice la disposición porque legalmente no se puede reclamar nada más. Pero digamos que no es una cláusula penal, pues se puede reclamar aún más. O sea, que el crédito al consumidor sería más. O sea, que podemos establecer como base la aplicación de Excel de la cláusula penal, a menos que la autoridad nos ponga en posición de elevar ese crédito que le podríamos dar al consumidor. Pero de arrancada, lo que necesitamos de arrancada es la aplicación literal, considerando que es una cláusula penal. Gracias. Lo que acaba de mencionar el señor presidente del negociado es correcto. Nosotros esperamos, por eso es que no es simplemente la cláusula tal cual está en el contrato. La expectativa es que nosotros podamos reclamar más, como él menciona, y oportunamente poderlo devolver a los clientes. Volvemos, estamos alertando al negociado que una vez nosotros tengamos certeza en esas cantidades, y cuando digo certeza es que estemos razonablemente confiados en que esa es la cantidad que vamos a recibir de vuelta de ambos suplidores, entonces nosotros estaremos en disposición de compartir toda la información correcta y certera con el negociado para que el negociado descargue su responsabilidad. Pero de ninguna manera nosotros vamos a someter información basada en proyecciones que todavía nosotros no estemos confiados en que son correctas
para inducir al negociado a que conceda o difiera algunos costos que luego la autoridad no pueda recuperar y entonces operen en contra de nuestro flujo de caja. Bien, para explicar un poco con relación a cómo el negociado difiere, ingeniero, para darle un ejemplo, en el caso de los terremotos, el total rondó los 300 millones de dólares en deferment. Se han recuperado X cantidad de parte de las aseguradoras y de parte de FEMA. El negociado, una vez se tenga todo lo que se recuperó de parte de las aseguradoras y de FEMA, como el negociado ordenó a la autoridad informar, entonces se va a hacer una reconciliación final, que es el mismo tipo de cosas que hace con este tipo de deferimiento. O sea, al final del día, si resultó ser más el ahorro, pues se le pasa al cliente. Si resultó ser menos, pues entonces tendría que recuperarse de la misma forma que funciona la cláusula. Aquí yo creo que lo que está en controversia, déjeme refrescar eso, lo que la autoridad le preocupa es que sea diferido ahora porque le podría afectar el flujo de caja. Y sin embargo, lo que la autoridad dice es, vamos a hacer eso en un futuro, pero el dinero lo recuperamos hoy. Y después en el futuro se hará lo que se podría hacer. Y entiendo que esa es la solicitud y la preocupación de la autoridad, todo cimentado en un flujo de efectivo que podría afectar sus operaciones. Creo que esa es, en términos generales, lo que la autoridad nos está diciendo. Entonces, el negociado tomará eso en consideración y hará un balance de intereses en términos de lo que sería justo y razonable, tanto para la autoridad como para el consumidor. Ok, bien. Correcto. Creo que en términos generales, señor comisionado, concurrimos en lo que acaba de usted expresar. Y añadiendo, ¿verdad?, para redondear el statement que usted acaba de hacer, es que nosotros no nos preocupa grandemente por lo que ha pasado. Usted mencionó los 300 millones que se fueron diferidos y todavía al día de hoy, desde la fecha que se difirió, ¿verdad?, esas cantidades, la autoridad no las ha recuperado. Mientras eso ocurre, la autoridad está operando, como quien dice, financiando esas cantidades que no hemos recuperado a través del tiempo y imagínense, de los terremotos. Primero que todo, tenemos diciembre del 2019 y enero del 2020 y estamos en marzo del 2022 y todavía no hemos recuperado en la totalidad todo lo que se difirió en determinado momento. Primero que todo, tenemos que clarificar que fue propiamente la autoridad la que solicitó diferir esas cantidades con relación a los terremotos y en el sentido de que la recuperación puede funcionar como un aliciente, un incentivo para la autoridad para que haga todos los esfuerzos razonables y necesarios para recuperar esas cantidades que ya fueron asignadas y que aparentemente Cortre es la persona, la entidad que podría ayudar a la autoridad en recuperar ese dinero. En otras palabras, podría funcionar como un aliciente y un incentivo a la autoridad para hacer continuar con esos esfuerzos de recuperación. Bien, entendemos la cuestión de flujo de efectivo, señor Morales, para completar nuestra conversación. Para todos los fines y propósitos, los 331.5 millones que usted alude es el working capital para la operación de la autoridad, incluyendo su compra de combustible, con los flujos de efectivo que estábamos hablando de entradas y salidas durante el mes por la facturación y el recobro de parte de los clientes y el pago a los suplidores de la autoridad. ¿Correcto? Sí, correcto. Okay, quiero mencionar, ¿verdad?, de que para los pagos de los suplidores de combustible, los pagos se realizan de las cuentas de los service accounts de T&D. Okay. Perdón, ¿podría repetir eso último? Los pagos a los suplidores de combustible se realizan desde las cuentas de T&D service accounts. Pero sí, todo, ¿verdad?, proviene, ¿verdad?, de la distribución que mencionamos anteriormente. Dígame. Usted me está diciendo que las cuentas de combustible son parte del working capital de los 760 millones
que están en las cuentas operacionales de Luma? Déjame refrescar eso. Lo que están en las cuentas operacionales para T&D. Lo que mencioné fue que los pagos a los suplidores se realizan a través de los T&D Service Accounts. Los cuales tienen 760.6 millones de dólares en su Working Capital Account. En el momento, ¿verdad? Se encuentran los fondos ahí y después, según va bajando la cuenta específica sobre Fuel, ¿verdad? The Fuel Service Account, pues entonces se repone. Okay. Los 330 millones. Está bien, ingeniero. Okay. Esta parte es bien importante. Esta parte es bien importante. Fuel o combustible es un gasto de generación, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y cómo es que los pagos de combustible pasan a través de las cuentas operacionales de transmisión y distribución? No, no son cuentas operacionales, son T&D Service Accounts, ¿verdad? Déjeme refrescar eso. ¿Podría entonces definir lo que son los T&D Service Accounts? ¿Verdad? No, bueno, donde estos mismos service, ¿verdad? De servicio, donde se realizan los pagos, ¿verdad? Específicos, si tiene que ver con compra de combustible, se realizan los pagos de esa cuenta, ¿verdad? Conforme al Operations Management Agreement. Si es de Purchase Power, ¿verdad? Se realiza de otra cuenta, conforme al Operations and Management Agreement. Maintenance Agreement. Ms. Enbloom, I think you want to intervene at this point. Oh, I don't want to intervene, but I will, if for a little bit of clarity, yes. So revenues come in to the accounts that we've been talking about with the $300 million included, and then they do get transferred into the T&D service accounts for fuel and purchase power. There are specific accounts laid out in the T&D OMA for these. The T&D OMA contemplated a PPOA between kind of GenCo and GridCo, and so that's how they were contemplated, and then those get paid out of those T&D fuel and purchase power accounts. So the money comes into the reserve accounts we were talking about, which I think we had about, I think it was quoted 313 as of March 11th. 331. Sorry, apologies. Still Monday morning. Oh, it's Monday afternoon now. I know. And then they get transferred into specific T&D operating or T&D accounts. Some of those are fuel and purchase power, and then the invoices are paid out of those accounts. Who manages this? Luma does. So Luma. There's approvals required from PREPA, and Luma's treasury team performs the actual transfer. Okay. So for all intents and purposes, Luma is the one that is managing fuel payments from their accounts. Let me rephrase that, from the T&D service accounts. Right, so all the question is then, which working capital is affected by any the additional referral, that deferral from the Energy Bureau? All of them. They're I'm sorry, Ms. Sembo, it didn't came through. Buenas tardes, Elenia Castro por aquí. La realidad es que las cuentas de banco las mantiene Luma como operador. Nosotros tenemos unas cuentas, ¿verdad? Tenemos los service accounts y tenemos los operating accounts. Por el operating account, según informó la representante de Luma, es por donde entran todos los customer collections. Luego, a través de las cuentas, los service accounts, como dijo el señor Morales, que están identificados en el OMA, pues es que se distribuye, ¿verdad?, unas reservas, unos balances que hay que tener ahí y de ahí se efectúan los pagos. En la mayoría de esas cuentas, pues hay que tener, qué sé yo, 4 meses de reserva para ir cumpliendo con nuestras obligaciones.
de esas cuentas que maneja Luma, que tenemos que aprobar nosotros y tenemos que replenish them, ¿verdad? Recurrentemente, pues se paga, con una se paga el combustible, con la otra es para energía comprada, hay otra que se llama contingency y hay otra que es para outages. Eso sería, ¿verdad? Una aclaración para el honorable comisionado. Muchas gracias, señora Castro. O sea, esto abona muchísimo a la conversación, porque entonces no estamos hablando de que se afecta un working capital o un working capital de 331 millones. Según lo que usted nos está describiendo, el working capital del sistema unificado sería 1.092 millones de dólares. Y dado que las cuentas de donde surgen los pagos provienen del T&D Service Accounts. Quiero, si puedo aclarar, claro. Señor comisionado, las Service Accounts son una cuenta establecida, ¿verdad?, de las cuentas de la autoridad, conforme, ¿verdad?, al T&D Operations and Management Agreement. Okay. Así que quisiera recalcar que no queremos, ¿verdad?, respetuosamente, no queremos violar, ¿verdad?, los requerimientos del T&D Operations and Management Account, como que eso, los 760 millones de dólares ahí son que se puede utilizar sin restricciones. No, lo entiendo. Ok. Muchas gracias por la aclaración. Si me permite, Morales, no es cuestión de que la autoridad quiera violar o no violar un acuerdo. Es que sencillamente, en el caso de que se tomara esa determinación, ¿verdad?, el negociado de energía emite una resolución y orden y ustedes saben que los regulados están obligados a cumplirla. Para que quede eso claro. Ok. Aclarada la situación, no tengo más preguntas en esta línea de preguntas. Señor Morales, ¿algo que quiera añadir a la discusión antes de movernos al próximo punto? No, gracias. Finanza le estará proveyendo la información solicitada por parte de este negociado. Okay, muchas gracias. Antes de continuar, licenciado, discúlpeme. ¿El cash flow que usted tiene es de la autoridad en general, incluyendo de T&D accounts, o solamente de 331.5? De los T&D accounts, refleja, ¿verdad? El balance. Bien, por lo tanto, necesitaríamos entonces de los dos que habíamos hablado para aclarar. La solicitud con relación al último año de cash flow tiene que ser de los dos tipos de cuentas. Correcto. Ok, bien, gracias. Sí, gracias, comisionado Rivera. Rivera, Torre, antes de que entre. Y en el caso en que la autoridad no tenga la información, se extiende la petición del comisionado Rivera a Luma y trabaje en la petición en conjunto de forma tal que se cumpla la petición del comisionado Rivera. Licenciado. Sí, es que llevamos casi dos horas. Sería bueno tomar un break. No sé si quieran tomar el break del almuerzo, pero que sea de 45 minutos. Okay. ¿Están de acuerdo? Estaríamos devueltos a las 1:15. Adelante, Josué, ingeniero Colón. Sí, de parte de la autoridad estamos de acuerdo en lo que acaba usted de sugerir. Okay. Ok, 1:15. Hola, 1:15, muchas gracias. Gracias.